Muy buenas noches, queridos. Sean todos bienvenidos una vez más a esta su casa, Centro Juvenil Salesiano de Coacalco, transmitiendo desde su plataforma digital ORDIS, Oratorio Digital Salesiano, en una nueva emisión de las Buenas Noches Salesianas. Y el día de hoy estoy muy contenta de estar con todos ustedes. Sean bienvenidos y les tenemos una sorpresa. El día de hoy nos acompaña el padre José Luis Vázquez Castro, quien es salesiano de Don Bosco, y quien hoy nos va a hacer una invitación muy especial a un nuevo proyecto que se acaba de inaugurar apenas el día de ayer, aquí dentro del oratorio. Y pues bueno, no les cuento más, vamos a verlo y yo regreso con ustedes. Comenzamos. Alegres, la fiesta del siglo ha comenzado. Estrechemos las manos, cantemos al santo de la juventud. Es el regalo que Dios nos envió. Él por nosotros su vida entregó. Don Bosco, amigo. Amigo, oh Don Bosco, Don Bosco amigo, oh Don Bosco, Don Bosco amigo, oh Don Bosco, Don Bosco amigo. ¿Qué tal? Buenas tardes, hoy vamos a presentar este nuevo proyecto de Café Lupita, que tiene su raíz en tiempo atrás, donde antes de la pandemia que nosotros hemos vivido, no había una ocasión para que las personas se reunieran al salir de misa o al salir de sus casas o de las escuelas en este lugar de Coacalco. Siempre se busca un poquito la comunicación, pero se veían grupitos de mujeres que estaban platicando media hora, una hora, a la intemperie. Ahora con lo de la pandemia, que nos obligaron a encerrarnos, necesitamos crear espacios educativos, espacios cálidos, donde se vuelva a ver, se vuelvan a ver, encontrar las personas de otra manera, a nivel presencial, no virtual, donde la intercomunicación y la relación personal, pues que les ayude a superar todas las problemas y dificultades que hemos tenido con lo de la pandemia, donde mucha gente ha caído en la depresión y sobre todo también con tendencias hacia el suicidio. Entonces, este proyecto ya tiene varios años y nos ha dado la oportunidad ahora con la de la pandemia para volver a pedirle, bueno, más bien crear espacios donde las personas se reúnan, y este es el espacio de Café Lupita. Enseguida van a ver las nuevas instalaciones que se bendijeron y se inauguraron el día de ayer, 9 de octubre, y pues es el nuevo proyecto de aquí del Centro Juvenil Salesiano de Coacalco. Así que los invito a que vayan pasando para ver las instalaciones. Música.
formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor, paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Con miedo no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor, paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina. En la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor, paz para las guerras y luz entre las sombras. Hola Maricruz. Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde nos encontramos? Aquí en el Centro Juvenil Salesiano de Coacalco. ¿Y este lugar? Es la cafetería nueva, el Café Lupita. Platícanos de este lugar. Bueno, pues te platico que es un lugar el cual vamos a querer mucho porque tiene un fue parte de un proyecto y está enfocado a poder encontrarnos o reencontrarnos, a poder venir aquí a reflexionar un poco, a leer un libro, a estar un ratito tanto acompañado quizás con algunos amigos o solo también. Pensando, tomándote un cafecito rico. Aparte, pues lo más padre es que está hecho por manos salesianas y pensado el proyecto también por personas que quieren el proyecto, que lo aman, porque lo hicieron desde el principio hasta el final. Estuvieron aquí luchando mucho, muchas personas. Es la mano de obra de algunos, pero la apuesta de muchas personas, bienhechores, que también dieron mucho de sí, sin pedir nada a cambio. Este proyecto también está pensado en ayudar a una cooperativa de mujeres Mazaguas, por la venta que va a haber de artesanías Mazaguas, precisamente elaboradas por ellas mismas. Entonces, es una cooperativa y se va a ayudar a todos. Aquí, pues, hay varios rinconcitos a donde nos podemos encontrar y, pues, les digo que puedan venir, algunos los invito a que vengan y van a estar pues bienvenidos, bien recibidos y muy a gusto. Todos unidos formando un
solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre. Hola, Miguel. Hola, Moy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Miguel, ¿por qué consideras que es importante un espacio como este? No, hombre, Moy, pues en este espacio tenemos todo, podemos convivir con nuestra familia, podemos convivir con nuestros amigos, espiritualmente tenemos áreas para poder reflexionar como esta, de lectura, tenemos áreas hermosas donde nos permite poder tener pues esa relación, ¿no?, tranquila. Aparte de tener una convivencia social con la familia salesiana, que la verdad, un amigo de la familia salesiana es un hermano. Entonces, realmente a mí me encanta pasar el tiempo con ellos, pasar el tiempo también a solas. ¿Por qué no leer un libro? En este caso, ahorita estaba yo leyendo la Sagrada Escritura. Y bueno, tenemos esa relación armónica en nuestro espíritu. ¿Invitarías a la gente a venir, Miguel? Claro que sí, ¿no? Por supuesto. Que vengan aquí, que vengan a la casa. Estamos ubicados en el Salesiano de Coacalco, en Avenida 16 de Septiembre, al lado de la capilla externa. La verdad es que vénganse para acá. Está muy lindo, está muy bonito y pasas momentos muy agradables. Te dejamos seguir leyendo, Miguel. Gracias. Hasta pronto. Acá los espero. Cuídense. Formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? María de Lourdes Juárez Alba. Oiga, María de Lourdes, ¿dónde nos encontramos? En el Salesiano de Coacalco. Perfecto, ¿y aquí qué es este lugar? ¿Qué la es? La cafetería de Lupita, no en me... honor a mi hermana. Qué bendición. Platíquenos un poquito de este lugar. Pues es un lugar muy bonito donde los jóvenes pueden venir a divertirse, a convivir sanamente en familia. Ahora, con la inauguración de esta cafetería, pues se les invita a todas las familias a que lo visiten, a que convivan en familia con sus hijos, sus esposos. Pues pasen un ratito en familia. Muchas gracias. Pues le damos las gracias al padre José Luis, que nos acompañó en esta emisión de Las Buenas Noches y que nos mostró un poquito más de este proyecto nuevo que se llama Café Lupita y que va a estar aquí dentro del Oratorio de Coacalco. Esperen la próxima, pues ya inauguración, para que puedan venir a tomarse un café y a disfrutar de las instalaciones. Y pues bueno, este segundo video que vamos a ver ahora se llama, bueno, nos va a hablar acerca del sínodo de la sinodalidad. ¿Y qué es la sinodalidad? La sinodalidad es un término nuevo que expresa la identidad de la Iglesia como pueblo de Dios en camino, en peregrinación hacia el reino. Subraya la dignidad común de todos los cristianos y afirma su corresponsabilidad en la misión evangelizadora. Y pues bueno, en este sínodo se reúne el Papa junto con los obispos, pues para tratar estos temas que a continuación en este video nos van a explicar un poquito más. Y pues bueno, yo me despido, mi nombre es Viridiana. Recuerden que al final tenemos hoy también la bendición del Padre José Luis Vázquez Castro, así es que pues bueno, quédense hasta el final. Y no me despido sin antes decirles que nos vemos todos los domingos en punto de las 8 de la noche aquí dentro de Ordis en Las Buenas Noches Salesianas. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Hasta la próxima. Al hablar de participación en la Iglesia, sí hay una palabra que suele pronunciar el Papa Francisco en sus discursos y que cada vez sonará más, es sinodalidad. Es propio de la sinodalidad la presencia del Espíritu Santo. En esencia, caminar juntos. Para reflexionar sobre este objetivo se celebra un sínodo donde todos pueden aportar su opinión. El Papa ha querido reforzar mucho la participación de los laicos, ¿no? Sobre todo
en las fases previas, ya desde el inicio de su pontificado, incluyendo el envío de cuestionarios a todas las parroquias, incluso cuestionarios abiertos en internet para conocer, por ejemplo, qué es lo que pensaba el mundo sobre la situación real de la familia, de los jóvenes, ¿no? Una participación que ya se realizó en anteriores reflexiones sobre la familia o los jóvenes. ¿Es la sinodalidad un tema tan importante? Que realmente el Papa haya decidido realizar un sínodo sobre la sinodalidad de la Iglesia significa que el Papa Francisco quiere que esta forma de entender el sínodo pues entre a formar parte ya de cómo nos vamos a organizar todo el pueblo de Dios, ¿no? El que podamos participar y poder hablar los sacerdotes, los religiosos, los laicos que somos la mayoría. Devolver el protagonismo a los laicos, facilitando la participación de todos en este sínodo. ¿Pero qué entendemos por sinodalidad? Caminar juntos, sinergia, un trabajo coral, un trabajo de equipo, no solo de solistas, ¿no? Porque efectivamente debemos estar atentos a escuchar qué sucede en nuestro mundo, cuáles son esos gritos y esos susurros que percibimos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, por ese motivo, una iglesia sinodal no puede perder de vista el escuchar todas las voces. Es una realidad coral, no de solistas, no de protagonistas, ¿no? Una iglesia sinodal estará mejor preparada para escuchar todas las voces, como una gran película en la que importan tanto los personajes secundarios como los protagonistas. La escucha de todos, sin dejar de atender lo que el Espíritu Santo vaya inspirando para poder proceder a ese discernimiento, que es otra de las palabras que estamos escuchando mucho también en este pontificado, ¿no? Es un momento para volver a la época de los apóstoles, también para que muchos puedan volver a sentirse en casa. El propio Papa Francisco lo explicaba, ¿no? Que la Iglesia, las diócesis, las parroquias van a abrir las puertas a todas las personas que a lo mejor pues están a nuestro lado y tenemos que volver a recibir de nuevo, ¿no? Compartiendo la misma mesa, ¿no? Es hora de caminar juntos, de caminar con esperanza, de caminar dándonos la mano, poniendo en juego lo mejor de cada uno, porque todos somos necesarios. Será el sínodo número 30 desde que se pusieran en marcha a partir del Concilio Vaticano II y se hace en sintonía con la reforma a la que el Papa Francisco tantas veces se refiere. Pero desde el punto de vista de periodista, evidentemente la reforma real que el Papa Francisco quiere es la del corazón de cada uno de nosotros, es así, la reforma de los corazones. Solamente con esa reforma la Iglesia cambiará, ¿no? Cambiar el corazón para ser mejor Iglesia. ¿Y qué pasos veremos? A partir de un documento preparatorio durante los próximos 2 años, una primera fase diocesana y nacional para recopilar las aportaciones y reflexiones de muchas personas. Un estudio que será llevado al ámbito continental en una siguiente fase y concluirá con un debate final en Roma en octubre de 2023. Con las conclusiones se elaborará un documento de trabajo que podrá dar como resultado un documento del Papa Francisco sobre este tema. Y nos ayudará a cumplir la misión en la que estamos metidos todos, ¿no? Que es llevar a Cristo hasta el último lugar del mundo, la evangelización. Un itinerario largo que tiene un único fin. El Papa señala el Evangelio, señala lo que la Iglesia que vemos crecer en los hechos de los apóstoles, ¿no? Entonces ahí es donde es muy importante que nosotros no perdamos el foco, ¿no? Volver a los inicios desde la conversión personal y comprometiéndonos todos en la única misión, la del Evangelio. Teníamos con nosotros al presidente del CELAM, del Consejo Episcopal Latinoamericano, Monseñor Miguel Cabrejos, que se encuentra en Roma justamente para, entre otras cosas, asistir a lo que será la apertura del sínodo sobre la sinodalidad este domingo. ¿Cómo se está preparando la Iglesia de América Latina para seguir adelante con este sínodo sobre la sinodalidad? Para responder a su pregunta, tengo que ir al origen de esta preparación. En la Asamblea de Tegucigalpa, en Honduras, en el 2019,
se pidió a la presidencia actual del CELAM hacer la renovación y la reestructuración pastoral, administrativa y jurídica del CELAM en sí mismo. Eso es lo que se ha hecho. Y el fruto de esta renovación y reestructuración es la proyección en la primera Asamblea Eclesial de América Latina y del Caribe, que es, en palabras del Papa Francisco, inédita, o sea, es única en su forma. ¿Cuál es la manera de prepararnos? Pues justamente esta. O sea, creo que ha sido la providencia o el tiempo providencial que ha permitido que nosotros estemos enfocados primero a la realización de esta primera asamblea, y después llega el pedido sobre la preparación del sínodo, sobre la sinodalidad. La mejor respuesta, la mejor preparación es todo lo que estamos haciendo, toda la organización que está haciendo para el pueblo de Dios, para esta primera asamblea, que es una gran escucha al pueblo de Dios en general, incluidos, o sea, fieles, sacerdotes, religiosos, laicos, laicas, obispos, cardenales. Creo que esta es, por decir, la metodología original de una gran escucha al pueblo de Dios, que ya acaba de terminar la primera fase, la fase de la escucha. Más o menos se ha hecho unas consultas a unas 70.000 personas que han respondido. Evidentemente los millones son muchos en América Latina, pero como primera experiencia es muy valiosa. Unas 70.000 personas que han expresado qué es lo que quieren, qué desafíos hay para la iglesia de hoy en toda América Latina y el Caribe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a recibir la bendición de María Auxiliadora. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que hoy te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, escucha nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor. Que el Señor esté con todos ustedes. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con la ayuda del Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de María la Virgen Madre para ser digna morada de tu Hijo, al recordarla con alegría, líbranos por su intercesión de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan buena tarde.